Es para mí y para ti, nada más. Cuando tú me digas, lo voy a coger, Antonio, lo voy a quitar para que tú ganes dinero. En primer lugar, ver la casa. No, vas a comentar, estás en el bar y vas a decir, oye, si a ti te interesaría una cuadra grande de unos 80 metros cuadrados en un sitio que es de campo en Asturias, y le dices tú, por 4.000 euros nada más, casa en núcleo rural que puedes dar un cambio, tú te lo vas a preguntar. Él te va a decir, claro, claro que sí, lógicamente, ¿ves? Y después ya la tienes, ¿de acuerdo? Y tú le dices, bueno, ¿la casa para qué? La quito. Y de repente tienes otra más, porque te va a venir otro amigo, y le vas a vender la casa, la otra casa por 3.000, otra cuadra por 3.000. Entonces, tienes 7.000. Entonces yo, al día de la firma, le voy a vender aquella y esta en 7.000. Y tú, por 10.000, te quedas. Hoy decía que estaba trabajando, pero hay que estar a pie de cañón. Es lo que hay. Y tú te quedas con la finca y la casa grande por 10.000. Y no hay en toda Asturias una oferta como esta. Y tus amigos contentos. Y encima los tres para jugar partidas. ¿Puedo llegar en coche? ¿Cómo es por dentro? Tengo vídeo. casasenasturias.net/videos. Y te haces amigo de alguien de aquí y rutas en caballo. ¿Qué es lo que hay? Las oportunidades hay que cogerlas. ¿A qué esperas? Por dentro tengo vídeo. Vas al canal. Tengo que ir ahora arriba de Sella. Hoy tenía que descansar. Buah, vaya liada. Tengo que pasar por Sariego, ver unas naves. Y si te gustan los caballos, vive la vida. ¡Vívela! Esto no es dinero, tíos. Me llamáis. Veis ese teléfono, me llamáis.